Amigos, bienvenidos al programa institucional de la alcaldía Marinilla, nuestro compromiso. Es nuestro compromiso, te digo. Como buena noticia para los marinillos, es recibida la iniciación de obras de construcción del parque educativo. En Marinilla se hizo el primer colegio digital de Antioquia y vamos a hacer el último parque educativo, pero no importa, lo importante es la relación, la confianza, la manera como nos hemos entendido con la gobernación de Antioquia en esa apuesta estratégica por la educación que abre un mundo de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas. El Cantón Educativo, así se llamará, como apología a la consolidación del territorio y la historia que gira alrededor de 12 municipios que se desmembraron formando lo que hoy se conoce como región. La duración de la ejecución de la obra del parque educativo será de 7 meses y se espera que los habitantes del municipio puedan disfrutar de sus instalaciones en diciembre. Pues nosotros como empresa de vivienda de Antioquia vamos a poner toda nuestra capacidad, toda nuestra experiencia e idoneidad al servicio de este proyecto. Somos la empresa constructora que lo va a desarrollar y tenemos todas las intenciones y todo planificado para poder ejecutarlo en un término de 7 meses y tener un mes más de legalización para que en el mes de diciembre estemos entregándole este proyecto a la comunidad como parte de nuestra responsabilidad y aporte a este proyecto de Antioquia la más educada en cabeza de nuestro gobernador Sergio Fajardo. Estará ubicado en el sector del Hato y contará con una inversión cercana a los 3.900 millones de pesos aportados por la gobernación de Antioquia en su mayor parte. Nosotros como empresa de vivienda de Antioquia, de acuerdo a los planos y diseños, pasamos una propuesta a la Secretaría de Educación. En esa propuesta con la Secretaría de Educación, una vez evaluada y avalada, pues realizamos un contrato cercano a los 3.900 millones de pesos para el proceso de construcción del proyecto. La fortuna de Marinilla es que es una ciudad que crece, que tiene una capacidad institucional y organizativa desde la sociedad civil muy grande. Es un punto estratégico que articula una cantidad de elementos que hace posible una dinámica económica, productiva, de emprendimiento, de comunicaciones, todo lo que tiene que ver con la oferta de las tecnologías, de las comunicaciones y la información. Es decir, es muy útil y creemos que es posible que la sostenibilidad de este espacio sea un asunto de toda la importancia, pero además de toda la posibilidad en el alcance que tiene la municipalidad, y sobre todo porque queda en un espacio estratégico de todo lo que representa el malecón turístico y la oferta educativa, la oferta deportiva, en una de las centralidades de crecimiento que hoy tiene la ciudad de Marinilla, como es la unidad deportiva. Los habitantes del municipio podrán hacer uso de sus espacios sin la necesidad de una programación específica. Es un lugar de esparcimiento donde niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de las salas y podrán adquirir nuevos conocimientos. El edificio es innovador en su diseño, pues no tendrá la concepción típica de ser cuadrado o rectangular y se aprovecharán las condiciones del terreno de construcción para que sea de fácil acceso para los habitantes. En el sorteo de los arquitectos que diseñaban los parques educativos, pues nos tocó ni más ni menos que el arquitecto Giancarlo Mazzanti, uno de los arquitectos más destacados de Colombia, y la consolidación de ese proyecto llama mucho la atención por su infraestructura, por su arquitectura y por la forma en el lugar en donde será precisamente la ubicación estratégica de nuestro cantón educativo de Marinilla. Es un proyecto que contempla mucha parte de estructura metálica, lo cual ya hemos venido concertando nosotros también todo el tema de la contratación y fabricación de esa estructura metálica.
Estamos en todo el proceso ya de finiquitar todos esos otros adquisiciones para poder garantizar los plazos de ejecución que nos hemos comprometido con la Gobernación de Antioquia. Este parque es una apuesta estratégica por la educación entre la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal de Marinilla, que abrirá un mundo de oportunidades a los habitantes de esta municipalidad. La entrega contempla dos ramas. Pues la parte de la infraestructura estamos comprometidos en entregarla y paralelamente se harán los procesos de manera concertada con la Secretaría de Educación para que el proyecto no solo se concluya en su parte de ejecución de infraestructura, sino en su dotación para que la comunidad lo pueda disfrutar a partir de ese mes de diciembre. Son ajustes de detalle en los diseños con el arquitecto, lo que en el camino ha demorado un poco la consolidación integral del proyecto, que a Dios gracias ya va a arrancar el día de hoy, porque ya se ha firmado el acta de inicio, están los constructores y la empresa de vivienda de Antioquia Viva, precisamente para ser la ejecutora de esta obra en un plazo récord de 6 meses. Es un testimonio más del compromiso de la Administración Municipal del primer mandatario Gildardo Hurtado con la educación como motor de desarrollo. Seguimos acá reunidos con todos los actores interinstitucionales, la ciudadanía, la Gobernación de Antioquia, la Administración Municipal, el Consejo y demás agentes y actores que entendemos que la educación es un camino muy especial, muy importante para la transformación social de nuestra ciudadanía. Y lo hacemos con el gusto y con la motivación de entender que Marinilla es nuestro compromiso. Es nuestro compromiso, te digo. Hasta aquí el programa institucional de la Alcaldía, Marinilla, nuestro compromiso. Los invitamos a visitar nuestro sitio web a través de www.marinilla-antioquia.gob.co. Hasta pronto.